Comunicación de Ramón Fernández Palmeral en el segundo Congreso Internacional Juan Gilarbé en Alicante, celebrado el 4 de abril de 2019 en la Sala Bardín del Instituto del mismo nombre. La comunicación mía se llama La amistad de Juan Gilarbé con María Zambrano y Miguel Hernández en la Segunda República. Y aquí tenemos un tríptico de las fotografías de nuestros personajes aludidos: Juan Gilarbé en 1949, María Zambrano allá por el 36 y Miguel Hernández allá por el 37. Los tres se conocieron, primero Miguel y María, después Juan, María y Miguel. En el año 2004, con motivo del centenario de María Zambrano y Juan, que nacieron en el 2004, estuve en este edificio que es el Palacio Beniel de Vélez, Málaga, donde está la Fundación María Zambrano. Allí estuve buscando documentos sobre María y Miguel. No había nada, pero sí encontré de María y Juan Gilarbé. Esta es la portada de Candente Rock que he encontrado en internet. Desde luego el libro, pues un original, pues no se encuentra, o se encuentra o se encuentra muy caro. El segundo libro que encontré, pues el de Contra el cine, editado en Mis cosechas de 1955, que también Juan se lo envió a María. Esta es el libro de la trama inextricable que Juan se lo mandó a María Zambrano en 1968. Juan le manda la dirección Martí 13, que es tipógrafo, Martí 13, de Valencia 5, Espagne, porque lo pone en francés, porque María estaba viviendo en Francia. Todo este descubrimiento de 2004 lo publiqué el 19 de julio de 2004 en Arte y Cultura, del diario Información de Alicante. Considero que todos aquellos descubrimientos se deben de publicar, porque si no, pues ya sabes que te lo pueden pisar, la información. Y los investigadores en esto debemos tener cuidado. Ya está documentado, publicado, y es un descubrimiento mío, de Ramón Palmeral. En el archivo de la Biblioteca Valenciana Nicolau Premium hay tres cartas de María Zambrano a Juan Gilarbé, de distintas fechas, normalmente contestando a los libros que recibía. Pero en realidad, después, en un libro de María Paz Moreno y Claudia Simón, aparecen cuatro cartas de María a Juan, que son las que hay debajo. Este es el libro, el epistolario selecto, que se publicó en el 2016, donde se recogen las cartas, muchas cartas dirigidas a Juan, pero entre ellas las que nos interesa a nosotros es la de María Zambrano a Juan Gilarbé. Esta es una curiosidad, porque como tengo el libro dedicado por las autoras María Paz Moreno y Claudia Simón, que es la sobrina nieta de Juan Gilarbé, por eso lo he puesto aquí como curiosidad. En el libro Memorabilia de 1975 de Juan, cita dos veces a María Zambrano. La primera, en la que se pregunta dónde está María junto con Cocha Méndez y Rosa
Rosa Schaefer. Aquí en el segundo, en la segunda cita, dice: con María Zambrano, cuya miopía le hacía más concentrada, dándole el gesto circunflejo de la ceca, un aspecto afligido de los tallistas tradicionales que imprimieron las vírgenes andaluzas, que tenía cara de virgen andaluza. Esta es la carta de María Zambrano a Juan de diciembre de 1968, donde ella recuerda que conoció a Juan junto a su madre y a su hermana en Madrid, en un restaurante, y que les invitó a comer. Allí también estaba Antonio Sánchez Barbudo y Ramón Gaya. Ese es el recuerdo que tiene ella, pero no nos dice la fecha de este encuentro. Este es un catálogo cronológico de la biografía de Juan Girardet, donde en la reseña de 1936 dice que conoció a María Zambrano y etcétera. En el etcétera está Miguel Hernández. Una foto del joven Juan Girardet. Aquí tenemos un Juan Girardet de 1949, ya de su regreso del exilio de México, que llegó a España en agosto de 1947. Este es un dibujo mío firmado por Palmera de 2013, que yo hice para la revista AUCA de Alicante, y se publicó, claro. Esta es una jovencísima María Zambrano, que si la apreciamos y leemos el retrato que le hizo Juan Girardet, pues tiene cara de virgen andaluza, no lo puede remediar. Es una chica preciosa. Esa chica preciosa, pues la vemos aquí joven, ya en Madrid. Yo supongo que ya está aquí en Madrid. Aquí tenemos una fotografía posiblemente de 1934-35 con María Zambrano, que es la segunda por la derecha, y en el centro pues tenemos con el sombrero en la mano, pues, a don José Ortega y Gasset, que como sabemos fue profesor de filosofía de María Zambrano. Este es un dibujo de María Zambrano que hice yo, Ramón Palmera. Y aquí estamos tenemos a María, y supongo que es Rafael Rodríguez Aldave, que fue su marido, en 1933 en Segovia, que es lo que tenemos detrás, el arco romano de Segovia. María ya era en 1936, cuando conoció a Juan, una importante profesora y profesora auxiliar de la Universidad Central de Madrid. Hizo 4 misiones pedagógicas. La última, que es de vícar en Almería, yo no la conozco, o no la conocía, pero estuvo en Genil, feliz marchar de Genil, pueblos que yo conozco porque yo estuve en Almería. Aquí tenemos una foto de unas misiones pedagógicas de María Zambrano, Luis Cernuda y Panero, Leopoldo Panero. Esta también es una foto, pues, de la misma época y el mismo día, con la gente del pueblo que iba a las actuaciones de las misiones pedagógicas instauradas por la República, tan importantes para la cultura del pueblo. María Zambrano y Rafael Aldave, que se habían casado en el 14 de septiembre de 1936, se marcharon a Chile, y luego, cuando ya en plena guerra civil, regresaron los dos. El marido se incorporó a filas y ella se vino a Valencia y se incorporó
a la revista Hora de España, que se editaba en Valencia. Aquí tenemos la lista de los 26 componentes de españoles del segundo Congreso Internacional celebrado en Valencia del 4 al 17 de julio de 1937, donde observamos en amarillo que coincidieron Juan Girardet, Miguel Hernández y María Zambrano. Este es el cartel dibujado por Ramón Gaya del segundo Congreso Internacional celebrado en Valencia, Madrid y Barcelona. Lo correcto es decir, segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, no segundo Congreso de Antifascistas, el segundo Congreso de Escritores, no, el nombre correcto es el que dice aquí. En Barcelona, en 1938, María y Juan coinciden en Barcelona. María forma parte del jurado junto a Enrique Díaz Canedo y Pepito Renau, que le dieron el primer premio de poesía a Juan Girardet. Se lo tuvieron que retirar porque no quiso afiliarse al Partido Comunista. Eso se lo quitó Wenceslao Roce. Ya hemos terminado con María Zambrano, y como la ponencia habla de la amistad de Juan con María y Miguel Hernández, aquí tenemos a Miguel Hernández. De una fotografía, supongo que es de 1937. Aquí mira a la izquierda, que es el mismo retrato que el anterior. Amistad de Juan y Miguel está documentada, como más adelante contaré. Miguel ya lo tenemos aquí, Miguel Hernández, en la parte, el último de la izquierda, debajo sentado está Salinas, y la chica que está a continuación es María Zambrano. Esta fotografía es del 4 de mayo de 1934, en un homenaje que le hicieron a Vicente Aleixandre, que está sentado, pues, y no voy a contar todos los poetas que están aquí, de una fotografía famosísima de todo el mundo que se dedica a la cultura y a la poesía, pues lo sabe. En esta revista de Orihuela, El Gallo Crisis, que dirigía Pepito Marín, Ramón Sigé, publicó Miguel Hernández un poema a María Zambrano que se llama La Morada Amarilla. Aquí se documenta que la primavera de 1934, en la tertulia de Cruz y Raya, María y Miguel Hernández se conocieron. Este es un trabajo de Antonio Berrocal. Este es el poema de La Morada Amarilla que he extraído yo de la revista. Siete veces cita Miguel Hernández el nombre de Dios, lo que quiere decir que en aquel tiempo era católico. Después ya, con las influencias de Pablo Neruda y Raúl González Tuñón y otros poetas, ya se hizo más ateo y comunista, pero en fin, así es la vida. Esta fotografía es la casa imprenta de Manuel Artola Aguirre, Concha Méndez, en Madrid, que tenía la editorial Héroe, donde publicó Miguel Hernández El Rayo que no cesa, el 24 de enero del 36, y Juan Girardet publicó Misteriosa presencia el 4 de mayo de 1936. En este número de la revista Occidente de 1974, que es un homenaje a Miguel Hernández, Juan Girardet participa con un artículo que se llama Noticias de un carnet, donde da cuenta de que lo conoció a Miguel Hernández en abril de 1936. Aquí dice que en abril de 1936
Juan se entrevistó con Federico García Lorca y que también en la casa de Manuel Artola Aguirre coincidió con Miguel Hernández. Una comida, porque le daban el gorrazo a Concha Méndez, todos los poetas que estaban allí medio muertos de hambre. Luis Cernuda, Manolo Villa. Y en la página siguiente del artículo escribe Juan que conoció a Miguel Hernández en la casa de Manuel Artola Aguirre, Ediciones Héroe, y que intercambiaron libros. Miguel le dio El rayo que no cesa y Juan le dio Misteriosa presencia. Él, por lo tanto, pero no es cierto que Juan le diera Misteriosa presencia, porque en abril Misteriosa presencia no estaba publicado, porque se publicó el 4 de mayo del 36 y el encuentro fue el 6 de abril del 36. Esta es una página del libro de Memorabilia de Juan Gilarbe, donde habla, recuerda, refuerza, podríamos decir, el encuentro de Miguel con Moreno Villa en Madrid. No tiene más importancia. Bueno, ya tenemos que en abril del 36 se conocieron Juan y Miguel, pero no sabíamos la fecha exacta de este encuentro. Pero buscando en los archivos, en el legado de Miguel Hernández en la Diputación de Jaén, encontré una carta del padre Roy a Josefina Manresa del 4 del 4 de 1968, donde le dice a Josefina que él sabe que El rayo que no cesa, un ejemplar, lo tiene don Juan Gilarbert. Y en la siguiente página cita la dedicatoria y la fecha: Madrid, 6 de abril de 1936. Ahora me quedaba como trabajo encontrar el libro en la biblioteca de Juan Gilabé, pero no estaba. Estos son los remites de las cartas de Alfonso Roy a Josefina Manresa, que hubo varias cartas. Entre otras, el sacerdote le pedía a Josefina que le mandara la correspondencia de Miguel para leerla él, cosa que Josefina, como no tenía fotocopia, pues no le mandó. Este es el sacerdote, el famoso sacerdote Alfonso Roy, protector de los poetas de la generación del 27, valenciano, que en el 2017 le hicieron un homenaje en Valencia. Y aquí tenemos la cumbre, el clima de la comunicación mía, que es el descubrimiento de un ejemplar del rayo que no cesa dedicado de Miguel Hernández a Juan Gilarbert, que está fechado en Madrid el 6 de abril de 1936. Este libro no estaba en la biblioteca de Juan, porque Juan se lo regaló al cura, Alfonso Roy. Por eso está este libro en el archivo de Alfonso Roy. Y como claro, en la parte de arriba dice a mi amigo, y no dice a mi amigo Juan Gilarbert, que es lo que tenía que haber dicho. Pero no lo dijo. Está las firmas, el manuscrito de Miguel, en fin. Para mí, muy satisfecho de haberlo encontrado. Suerte, y de suerte, ¿eh? De suerte. Aquí tenemos una reproducción de la portada del libro Misteriosa presencia, porque es que yo no lo he encontrado, una portada de este libro. Y ya vemos abajo que es del 4 de mayo de 1936, según Jaime Siles, que no es que lo diga yo, sino y varias autoridades de literatura. Por eso no se lo pudo dar en abril del 36. Además, este libro no se distribuyó
porque la imprenta desapareció en esa fecha unos meses antes de la guerra civil. Después del 6 de abril, Miguel Hernández se fue el 14 de abril del 36 y estaba inaugurando la plaza de Ramón Sijé en Orihuela. Aquí lo tenemos subido en una escalera leyendo una locución. Después, Miguel y Juan se volvieron a encontrar en el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura en Valencia y formaron parte de la ponencia colectiva. Aquí tenemos una fotografía del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valencia en 1936, donde en el segundo plano vemos con gafas a Antonio Machado y los congresistas. Y aquí tenemos una fotografía histórica de Miguel Hernández saliendo de la puerta del Ayuntamiento de Valencia en 1936 en un descanso, un entreacto del segundo Congreso Internacional. ¿Y qué lleva debajo del brazo izquierdo? Pues lleva, supongo, un ejemplar de Viento del Pueblo, que como en el Congreso estaba el filólogo albaceteño Tomás Navarro Tomás, que fue quien le hizo el prólogo a este libro de Viento del Pueblo, y que fue cuando lo llevó a la imprenta Dura de Valencia para su publicación, patrocinado y pagado por Socorro Rojo de España. El libro de Viento del Pueblo se publicó en septiembre de 1937, pues prácticamente se pusieron en dos meses a trabajar y salió el libro, unos 50.000 ejemplares de lo que se publicaron. Uno de los libros más importantes para mí de Miguel Hernández, de lucha por las libertades. Después del segundo Congreso Internacional, Juan y Miguel no se volvieron a ver. Aquí son, pero sí colaboraron en muchos libros, como homenaje de despedida a las Brigadas Internacionales. Aquí tenemos otro libro donde colaboraron Juan y Miguel, Romancero General de la Guerra de España. También colaboraron juntos en Poeta de la España Leal. Y esta es la portada de la ponencia colectiva donde está Miguel y Juan Gilalbert. Este es lo que sí conocíamos, pero no la dedicatoria del libro. La ponencia colectiva y otras ponencias se encuentran publicadas en este ejemplar de Hora de España de la revista mensual número 8 de Valencia. Importantísimo ejemplar. Bien, y ya para terminar, esta es la portada de un artículo que María Zambrano le dedicó a Miguel Hernández. Presencia de Miguel Hernández en el país del 9 de julio de 1978. Este artículo está dedicado al famoso padre Alfonso Roy, al que había conocido en Roma, en fin, una historia que ahora no cabe aquí. Y estas marcas de tinta son las originales de María Zambrano, porque este ejemplar me lo dieron a mí en la Fundación María Zambrano de Vélez Mala. Y esta es la parte, la continuación del artículo de la portada anterior de María Zambrano. Lo que sí resalto es que María no dedicó ningún artículo en el país a Juan Gilalbert. Este es el sobre de la Fundación María Zambrano que me mandaron a mí el artículo, el original. Esto ya es una fotografía del monasterio de Walter en Lérida, donde los exiliados republicanos, ahí tenemos con la boina a Juan Gilalbert con la pierna en el murete, detrás estaba Manuel Alto Aguirre y otro ya hacia camino del fin de la guerra hacia el exilio. Aquí tenemos otra fotografía en Lérida, en el monasterio de Huarte,
Manuel Alaguirre y Juan Gelarbe. Juan Gelarbe, a su regreso de España, tuvo correspondencia con Josefina Manresa y con el hijo, Manolillo, que murió con 45 años, en 1984. Hay una carta del año siguiente de Juan Gelarbe a José. Y aquí tenemos una nota de una carta de Juan Gelarbe a Josefina Manresa, del 29 de abril de 1985, un año después de que muriera Manolillo. En fin, este es mi comunicación, he terminado. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otro día.